Si nos ponemos en la piel de un joven que va actualmente a un concierto de música clásica, ¿qué nos encontramos? En primer lugar, la información que hemos recibido acerca del concierto es escueta. Básicamente, el nombre del director, el nombre de la orquesta y el del repertorio que se va a interpretar. La sala, magnífica, pero neutra, igual para todos los conciertos. El público en general, mayor, vestido de gala, como para la ocasión. La orquesta, vestida de negro, formada por músicos fantásticos, pero los cuales no conocemos ni tendremos el placer de conocer después del concierto. Y el propio evento en sí. 2 horas de música maravillosa, estructuradas en las ya típicas 2 partes, con un repertorio poco variado, pero aún así fantástico. ¿Qué de ver pegado a mi butaca sin casi poder respirar, simplemente aplaudiendo cuando está estipulado, sin poder expresar las emociones que realmente me está transmitiendo esta música? Termina el concierto y volvemos a casa. ¿Qué hay de atractivo en todo esto? La música, por supuesto, pero para un joven no entendido de clásica, ¿le supone mucha diferencia quedarse en casa viendo el concierto a través de YouTube mientras se toma un refresco de cola y pudiendo levantarse, aplaudir o bailar al son de la música? Los jóvenes estamos acostumbrados cada vez más a un mundo dinámico, con eventos de todo tipo, donde el interactuar, el sentirse parte del evento, es fundamental. Y esto no pasa actualmente en los conciertos de música clásica. Y es por esto que cada vez vemos menos jóvenes en los auditorios, que rondan una media de edad de 60 años, asociando, por ende, este tipo de música a algo aburrido, serio, que no nos gusta. De hecho, muchos jóvenes, simplemente al escuchar el binomio música clásica, sufren como una especie de reacción alérgica y dicen, no, esto no es para mí. Pero, ¿qué pasa si toco esto? Seguro que a muchos de vosotros esta melodía os resulta familiar. Incluso a algunos os habrá emocionado al rememorar aquellos tiempos cuando de niños veíais la serie Érase una vez el hombre. Pero, ¿quién se ha parado a pensar que esto es música clásica? ¿Quién se ha parado a pensar que este es el segundo movimiento de la sonata número 20 de Ludwig van Beethoven? Nadie, quizás. No ha sido necesario analizar su contenido, ni escudriñar su significado. Simplemente nos gusta, como una buena película de Tarantino o un bocata de jamón serrano. Y además, seguramente os apetecería volver a escucharla, pero si yo hubiera comenzado... Hola, buenos días, vengo a interpretar música clásica. Muchos de vosotros habéis dicho, mejor otro día. Pero no es que solamente os guste o la conozcáis, sino que os la sabéis. Y para ello vamos a realizar aquí todos juntos un pequeño experimento y vamos a formar el nuevo coro TEDx Youth Valladolid, formado por todos nosotros. De manera que voy a tocar 4 notas al piano y necesito que vosotros me respondáis con las siguientes. No pasa nada si desafinamos un poco, es normal. Pero ante todo necesito energía en vuestro canto, ¿vale? ¡Bravo! ¡Fantástico! ¿Os la sabéis? Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de vosotros la habéis visto en directo? Veo que pocos. ¿Cómo es posible que la conozcáis sin haberla escuchado en directo? Y es más, ¿cómo es posible que os guste tanto como para conocerla y no hayáis ido a verla en directo? Eso mismo nos preguntábamos un grupo de jóvenes que llegamos a Madrid a estudiar diferentes carreras universitarias y veíamos como no había nada para que pudiéramos continuar con la música al mismo tiempo que los estudios. Y al mismo tiempo veíamos cómo nuestros amigos y compañeros rechazaban la clásica simplemente por el nombre. Y eso no podía ser. Entonces decidimos crear la Joven Orquesta de Estudiantes y Colegios Mayores. Una orquesta que nos sirviera, en primer lugar, poder continuar nuestra pasión. Y al mismo tiempo teníamos claro, desde el inicio, que teníamos que innovar, que llegar a los jóvenes, que vinieran a nuestros conciertos y llegaran a amar la clásica, al menos
tanto como nosotros. Y no solo la clásica, sino la música en general. Pues a un buen músico, cualquier música le gusta, siempre que sea buena. De esta manera comenzamos la andanza Siete Locos. De hecho, al principio no teníamos ningún violín, nuestro único violín era una flauta travesera, pero aún así estábamos convencidos de que si nosotros estábamos allí, habría más gente en nuestra misma situación. Solamente había que dar con ella. Y a través de herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos, podríamos llegar a estos jóvenes y cambiar el discurso de este joven que va a un concierto de música clásica. Ya la forma de afrontarlo debe ser completamente diferente. El propio cartel de promoción te ha de generar ganas de que llegue el momento, te ha de transmitir que en esas dos horas vas a vivir una experiencia completamente diferente. La orquesta, ataviada, elegante, pero no formal, son en gran parte amigos del público. Y si no, ya tendrás la ocasión de conocerles después en el fotocall o en las cañas o cena que se pueda montar para compartir la experiencia. El repertorio, fundamental. Se va desvelando a lo largo de las dos semanas anteriores a través de las redes sociales, pero siempre con un factor sorpresa, para emocionar al público. Y además, estructurado en tres pilares fundamentales. El primero, las bandas sonoras, música que a todos nos encanta, de las series y películas que vemos a diario y que siempre nos gustaría ver en directo por una orquesta. En segundo lugar, el repertorio clásico, sinfonías, conciertos, pero presentadas tal y como son. Por ejemplo, ¿se imaginan a Mozart tocando esto serio? Por supuesto que no. Y el tercer pilar, el estreno de obras de compositores jóvenes españoles, porque ellos son el presente y el futuro de la música clásica. Y el propio concierto te ha de servir para aprender, disfrutar y al mismo tiempo tener experiencias que no puedas tener en ningún sitio más allá de ese escenario. Por ejemplo, sentarte entre la orquesta y ver el concierto desde un punto de vista diferente. O incluso subir y dirigir al público. O es más, dirigir a la orquesta. ¿No es emocionante poder enfrentarte a una orquesta? Y además, ¿por qué no también, al mismo tiempo que suena la música, que haya un pintor o un escultor que plasme la música en su obra? ¿No sería genial? Y además, compartir todo esto a través de las redes sociales, que los jóvenes puedan publicar fotos, vídeos, para que llegue a más jóvenes que no han podido venir al concierto y vean cómo un concierto de clásica puede llegar a molar. Por tanto, el objetivo es generar una experiencia alrededor de la música clásica que además nos sirva para aprender. Pues cuanto más sabemos de algo, más nos gusta. Y esto podría trasladarse a los colegios y a los institutos, donde cada vez se apuesta menos por el arte, la cultura y el pensar. ¿Y por qué no podría pasar como en Alemania? Que además de tener un equipo de fútbol, tuviéramos una orquesta por cada escuela. Hay una frase maravillosa, que veremos después. Primero os voy a contar una experiencia, una anécdota. Fue con la Joecom. Íbamos a dar un concierto en la cafetería de mi colegio mayor. Era domingo por la tarde y jugaba el Real Madrid. ¡Qué casualidad! Entonces nosotros teníamos que colocar el escenario, ensayar, y había un hombre que siempre viene a ver todos los partidos a la cafetería, que en cuanto le quitamos la pantalla, dijo, bueno, ¿a qué ton me quitan estos? Y dijimos, bueno, no pasa nada, te dejamos una pequeña pantalla para que puedas seguir viendo el partido, pero nosotros tenemos que montar allí el escenario. Ya me desentendí y seguí montando el concierto y comenzamos el concierto. El concierto fue fantástico. Como ven, una cafetería llena de jóvenes, emocionados con la música clásica. Habíamos tocado la primera sinfonía de Beethoven, la banda sonora de Juego de Tronos, o incluso una obra de un compositor español, Juan Antonio Simarro, el mismo que he interpretado en la primera pieza. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando al final, en ese mismo escenario, todos juntos organizamos una cena para compartir las experiencias. Y de repente me encuentro a este señor, que viene a casa a cambiarse, y a su hija pequeña al lado, ambos emocionados y dándome las gracias por hacerles llegar la música de una manera tan diferente. La frase a la que me refería anteriormente es esta, y es preciosa, de Víctor Hugo. Dice, la música llega, expresa aquello que no pueden las palabras. (Risa)
¿A quién no le gusta un clásico? Pues bien, actualmente la Joecom la formamos 70 músicos de 35 carreras diferentes y de 25 puntos del mundo que nos reunimos todos los viernes para compartir nuestra pasión, la música. Y gracias a estas pequeñas herramientas hemos conseguido llenar auditorios y cafeterías de gente joven que sale emocionada, queriendo volver a un concierto de música clásica. Y sobre todo, convencidos de que la clásica no es clásica. Muchas gracias.